Ok, ah, una tarjeta. ¡Véalo! ¡Es el nuevo personaje! ¡No, no, no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Pícale, pícale la tarjeta! ¡Wow! ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pato y bienvenidos a mi canal Pato 2. El día de hoy, chicos, tenemos una reacción bastante genial a todos los nuevos voces de Garten of Bambam 3. Así que vamos a reaccionar a cada uno de ellos. Vamos a ver quiénes son estos personajes misteriosos. Y pues vamos a ver qué tan poderosos van a ser. Pero antes, no te olvides de dejar tu like, comentar aquí abajito cuál es tu personaje favorito de este nuevo capítulo número 3, que va a estar saliendo en unos cuantos meses, días, no sabemos. Y también no olvides suscribirte para que no te pierdas de esos próximos videos. Así que sin más antelación, vamos a comenzar de una vez, porque estoy muy emocionado. ¡Vamos! A todos. Vale, este al parecer es el final del capítulo 2, ¿no? Ahí es donde se llevan a Bambalena. Dubois le da un puñetazo, se va, te da la tarjeta. Abrimos la puerta y caemos. Y ahí es donde terminaba el capítulo número 2. Y vamos a ver qué es lo que continúa a partir de aquí. Ok, aquí bajábamos, se cerraba la puertecita. Pim, 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 pim. Musiquita de elevador. Y aquí se quedaba. Pausaba y ¡fum! Se iban fuera cámaras. Y a partir de aquí, chicos, es lo que se viene. El capítulo número 3. Vamos a seguir bajando por el elevador. Y vamos a llegar a una parte. Miren, esto es como donde sale Namna, pero diferente. Vean, hay una puerta de Opila. Esa es una otra puerta, pero no tiene ningún personaje. Y esta es la puerta de Opila, que nunca iba ahí, pero... no se abre, no se abre la puerta de Opila. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué está pasando? Se atoró la puerta de Opila. Ya no sirve. Que llamen al mecánico. Y miren, allí estaba la puerta de Stinger Flynn. A la izquierda estaba... Miren, ahí está la puerta de Stinger Flynn. Por favor, no la abras, que no quiero que salga Stinger Flynn. Ay, sí se abrió. Ok, ahí al fondo vemos algo. ¿Qué es eso que está tirado? Ay, no, y se ve alguien ahí, chicos. Agarra la lámpara. Ay, no, es un tentáculo de Stinger Flynn. Hay que correr, chicos. No, y vienen muchas arañitas como de Namnap chiquititas, pero son más chiquititas, más pequeñas. ¿Qué es eso? Son Namnap chiquitos. ¿Serán los hijos de Namnap? No lo sabremos. ¡Ay, no son demasiados! ¡Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡Ah, miren con esa lámpara! Como que les hace daño o algo así. Y se fueron para atrás. Ok, y ahí está mi droncito. Perfecto, lo vinculamos a mi control remoto. Y vámonos. ¡Ay, cuidado! ¡Uy, uy, uy! Ok, la lámpara nos ayuda a que no se nos acerquen las arañas. Bueno, ahí encerramos a una. Ahí, otra vez son las puertas, chicos. Estas son las puertas donde al parecer salíamos con Celine Snail. Pues cuidado, ahí hay otra arañota. Cerramos. Vale, esto se pone cada vez más tenso. ¡Otra araña, otra araña! ¡Dron, dron, dron! Vale, vale, el dron nos ayuda con la lámpara. Ok, perfecto, perfecto. Sigo avanzando. ¡Ay, no! ¡Está Stinger Flynn otra vez! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha cerrado, ha cerrado. Y vean, chicos, vean. Ahí está el sheriff, Stinger Flynn. Ahí podemos ver a Capitán Fiddles también. Tenemos a Opila. Y ese que parece como una serpiente, pero como que tiene alas. ¡Eso es nuevo! ¡Eso no lo había visto! ¡Véanlo, véanlo! Que ahí están todos los demás. Está también Namnap, Jumbo Josh, Bambalena, Celine Snail. Y al lado está el que aparecía en el capítulo 2, en la parte donde estaban como unos puentes, que justo, justo al inicio entrábamos y a la derecha nos íbamos. Ahí había un personaje como un tren, más o menos, pero no sé qué personaje sea. ¡Véanlo, véanlo! ¡Es ese de la izquierda! Ok, hemos desbloqueado dos nuevos personajes, chicos. Dos nuevos personajes. Sus nombres, pues no lo sabemos. Pero ya hay dos nuevos personajes. Ok, aparecemos en una parte como de un tren. Esto me recuerda mucho a Huggy Wuggy, el tren. ¡Véanlo! Ahí está, ese es el personaje, vean. Se ve como que las alitas y se está moviendo. Y es demasiado grande. No puede ser, chicos. Hay una moneda. Silent Steve Mission. Encuentra 7 monedas a lo largo del tren. Ok, ok, miren. Se llama Steve la silenciosa o el silencioso, algo así. Es como que una misión. Ok, vale. Esa es una de las monedas. Ahí hay otra tirada. Esa sería la segunda, tercera. Esa era la tercera.
Y vamos a encontrar 7. O sea, faltarían 4 más, chicos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la cuarta? ¡La cuarta! Ok, ahí veo una. 4. Ahí estamos. Y necesitamos la quinta. La quinta aquí la tenemos enfrente. No puede ser. Me estoy acercando cada vez más al nuevo personaje. 6. Faltaría una. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí estaba atrás. Ok. Dice que no confiemos en Steve. Él no es nuestro amigo. Vale. No puede ser. ¿Quién es? ¡Es Bambalena! ¡No! Y vean, tiene como que 2 mordiscos de serpiente en su cuello. ¡No puede ser! ¡Se comió a Bambalena! ¡Le succionó la sangría! ¡No, pobrecita! Dice que no mires atrás cuando escuches ruidos extraños. Ok. No quiero voltear, la verdad. Miren, ahí está la cara del tren. Y atrás, no voltees atrás, no voltees atrás. Tú sigue, sigue corriendo. Solamente no voltees, no seas curioso. Ah, no. Ok, sí, 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 súbete al tren. Pero no voltees, no voltees, muchacho. Echa las monedas, perfecto. Echamos las 7. Ahora sí, se activa. Abrimos y nos subimos al tren. Justamente como en Poppy Playtime. Vámonos. Ya me siento en Poppy Playtime. Pero no voltees. Ok, y esto es como que son los vagones. Todo bien, todo normal. Ok, estamos avanzando, pero ¿por qué avanzas para allá atrás? ¿Te estás viendo que está allá el monstruo? Ok, ¡ah, una tarjeta! ¡Ve, véalo! ¡Es el nuevo personaje! ¡No, no, no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Pícale, pícale la tarjeta! ¡Wow! ¡Ah, ok, llega otra! ¡Y miren, ahí está el sheriff! Ok, es como una serpiente con alas. ¿What? Ok, miren, aquí estamos en la tienda de regalos de Celine. Ahí está el sheriff. Al parecer es un bot, porque no es un personaje. Ok, tenemos 2 botones, chicos. Ah, no, sí, es un personaje. Ok, nos está ayudando el sheriff. Vale, ¿y aquí qué tenemos que hacer? ¿Entrar a la tienda de regalos de Celine? Ok, esto no me parece una tienda de regalos para nada, la verdad. Ok, ¿hay otra puerta? Abrimos la siguiente puerta. Y... ok, está todo destruido. Vean, vean, ahí está el nuevo personaje. Hay muchos juguetes tirados, como que destruidos. Los sacaron de sus cajas. ¿O hubo un robo? ¡No lo sabemos! ¿Acaso robaron la tienda de regalos de Celine? Ok, demasiados regalos. Ok, debemos de encontrar una tarjeta. Ahí está, perfecto, una tarjeta encontrada. Y ahora hay que regresar. Hay que regresar. Ok, ay, miren, ahí está Slow Celine. Dice que I need your help. Necesito tu ayuda. Ok, dice que recogemos todas las tarjetas y los especímenes. Creo que de sangre, algo así, para Playcard. No sé qué significa Playcard, pero supongo que es para activar algo. Necesitamos encontrar tarjetas y como que muestras. ¡Ay, no! ¡Toma, toma! ¡Agarra eso! Ah, ok, ahí están las muestras. Tenemos que tomar las muestras de todos los especímenes como lo hicimos en el capítulo 2. Donde nos salía este... ¿cómo se llama? No sé si era Jumbo Josh. Creo que era Jumbo Josh. ¡Ay, no! ¡Ahí tengo a Celine detrás de mí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok. Entonces nos hizo falta la parte de la prueba de los especímenes. ¡Ay, no! ¡Viene Celine Snail detrás! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Soltamos un vagón para ver si le damos! ¡No, lo esquivó! ¡Corran, corran! ¡Acelérale! ¡Sheriff, sheriff, acelérale! ¡Uy, ahí le dimos! ¡Buena, buena! ¡Le hemos dado, le hemos dado! ¡Ay, no! ¡Que regresa, que regresa! ¡No me lo creo! ¡Sabe esquivar los vagones! ¡Ay, no! ¡Y es demasiado rápido! ¡Ahí te va otro más! ¡Ay, que lo esquiva, que lo esquiva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soltamos otro! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Está intenso este capítulo número 3! ¡Es demasiado difícil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le damos una! ¡No, lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡Es demasiado bueno! ¡Sheriff! ¡Sheriff, estamos en peligro! Oye, ahí solamente nos queda el dron. Ok, le lanzamos un dardo en su ojo. ¡Ojo caído, ojo caído! ¿Necesitamos uno más? ¡Eso! ¡Muy bien! 2 dardos en los ojos y uno en su nariz. Para que dejen de respirar, ¿no? ¡Ay, no, ay, no! ¡Ahora no ve! ¡Ahora no ve, no! ¡Éale! ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Al final era como una mano de Jumbo Josh, pero gris.
O sea que hay otro personaje. O sea, otro, a lo mejor es un hermano de Jumbo. Yo, esto puede ser, chicos. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la reacción al capítulo número 3, el primer gameplay que hemos visto hasta ahora. Y pues nada, vamos a ver, a lo mejor van a salir más personajes, porque hasta ahorita solamente vimos dos. La parte del tren, que ese no salió, pero sí salió Steve, me parece que se llamaba, que es como una serpiente con alas, que la verdad está bastante grande. Es un monstruo muy grande, creería yo, más que Jumbo Josh. Pero pues ya lo sabremos más adelante cuando salgan más videos, más gameplays de este juego bastante terrorífico, divertido y a la vez pues bastante espeluznante. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta en un próximo para seguir viendo más videitos como este de Ato, o sea yo. Nos vemos hasta en un próximo video. Adiós.